pero hay buenas noticias. Y cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas, más allá de criticar cuando no se hacen bien. Bueno, el tema del presupuesto participativo que ha tenido tantas idas y vueltas en la ciudad de La Plata, parece una buena idea, o es una buena idea, después hay que ver cómo se lo maneja. Bueno, lo concreto es que en Villa Elisa, uno de los proyectos era un jardín de infantes. Si bien es cierto, el presupuesto participativo tiene que ver de un año para otro, algunas controversias, algunas complicaciones, hizo que este proyecto se demorara más de ese tiempo. Creo que fue alrededor de 3 años. Dardo Rodríguez, que es el creador de este proyecto, de este jardín, en Villa Elisa, a través del presupuesto participativo, seguramente me va a corregir si incurrí en algún error. Dardo, Gustavo Sacañino te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Sacañino? Buenas tardes. Bueno, ¿sí? Contame, este proyecto que nació de vos o de gente que estaba con vos o un grupo de gente ahí así de Villa Elisa, la necesidad de un jardín de infante municipal allí en Villa Elisa. ¿Qué pasó? Sí, mira, en el año 2008 los integrantes de la Comisión del Centro de Fomento Barrio Jardín, a la cual pertenezco, hicimos un estudio acá en Villa Elisa y arrojó que más de 200 criaturas que querían iniciarse en la educación inicial iban a sorteo. ¿Sí? Ante esto tomamos primero la decisión de ofrecerle al municipio, cederle un terreno de 20 por 60 en Barrio Jardín para que construya un jardín de infantes. El municipio dijo que, bueno, lo que se debía invertir era mucho dinero, no disponible en su momento. Posteriormente le ofrecimos parte de las instalaciones existentes. Y finalmente en el 2009 nos presentamos en el presupuesto participativo, donde salimos segundo a 59 votos, y en el 2010, y con el acompañamiento de varias instituciones de acá de Villa Elisa, ganamos la elección, ¿no? Posteriormente se realiza la licitación en el año 2012, finales del 2012, y en el 2013, en el primer trimestre, arranca la construcción, que se terminó, vamos a decir la verdad, antes de ayer. Los muchachos trabajaron a full y, bueno, hoy por hoy hay más de 170 inscriptos ya para arrancar el nivel inicial, ¿no? Bueno, creo que es un logro, es muy importante. Todo jardín de infante que se inaugura, no importa quién lo inaugura o quién lo vaya a manejar, me parece que es con el criterio y la necesidad que hoy por hoy hay de tener los chicos dentro de un lugar, los más grandes aprendiendo, los más chicos en su manera jugando y tratando de insertarse, me parece que es algo para elogiar, ¿no? Y creo que este jardín es el número 14, que también va a tener un nombre, ¿no, Dardo? Sí, el nombre se va a llamar Diego Roberto Zappa, que fue una persona, un vecino muy comprometido con este proyecto. Lo conozco. También Dieguito ha trabajado en el Deportivo Villa Elisa, en el Club Uruzucuatiá. Tuvo una actuación muy destacada en las inundaciones del 2008. No sé si se acuerdan que azotó muy fuertemente acá Villa Elisa. Muy queridos por todos. Y bueno, presenté en el Consejo Deliberante en el 9 de noviembre un proyecto para que se denomine el Jardín de Infantes Diego Roberto Zappa. Sí. Lo bueno de todo esto que fue acompañado por todas las fuerzas políticas de acá de Villa Elisa, ¿no? Gesto inédito en los tiempos políticos en que vivimos, nos pusimos de acuerdo en algo. Sí, eso es importante. Bueno, yo conozco a Pepi, creo que es el hijo. Pepi es el hijo más chico, puede ser, categoría 95. Correcto, está trabajando en Defensa y Justicia. Sí, un muy buen pibe y con un futuro muy, pero muy importante, lo ha querido la gente independiente. Y sí, creo sí, que el Pepi va por el buen camino, ¿no? Sufrió en un momento, por la altura del año que era, me parece que como marcando un poco más la desgracia, ¿no? El papá que fue atropellado cuando iba en bicicleta, creo que era, por la zona de 520, en moto. El día 24 de diciembre del 2011. Por eso te digo, una fecha muy cara a los sentimientos de todos los argentinos, ¿no? Sean creyentes o no sean creyentes,
Y bueno, sabemos que trató de reponerse y siguió dándole para adelante y eso realmente no nos alegra. Y bueno, saber que este jardín de infantes se va a llamar como su papá, como Diego, me parece que también es un lindo homenaje, ¿no? Que habla de que aquellos que hacen las obras o proponen obras y lo hacen con el corazón, recurren a este tipo de detalles, Dardo. Sí, es más, Diego, cuando yo lo voy a ver, nos conocemos de muy chico, le digo, Dieguito, me tenés que dar una mano con esto. Me dice, olvídate, dice, primero por los chicos y segundo que a los amigos nunca se le dice que no. De ahí te muestra la tamaña de persona que era, ¿no? Y bueno, lo militó muy fuerte, fueron 10 días. Estar de un lado para otro y bueno, creo que hoy cuando Dora Zapa, la esposa, cortó la cinta junto al intendente, creo que fue algo muy emocionante para todos, ¿no? Incluso cuando a mí me tocó hablar también, es algo que creo que él se merecía. Villa Lisa lo merece este tipo de obras. Es como siempre, Villa Lisa lo estamos un poco relegados. Yo le dije hoy al señor intendente, Villa Lisa no tiene que ser más la puerta trasera a la Ciudad de La Plata, hoy por hoy es el ingreso a la Ciudad de La Plata. Claro. El tema de la autopista, hay cosas de inseguridad, pero bueno, hay que mirar para adelante, mucha fe. 3 años recorriendo los pasillos del municipio, hoy agradecí a todas las personas que me abrieron sus puertas, Arteaga, Crespo, Luzardo, el ingeniero Bazana de Obras Públicas, Viviana de Seco de Educación, Cecilia Causa, mucha gente que me fue abriendo las puertas y moviendo los papeles dentro del municipio para que esto hoy por hoy sea una realidad y le podamos brindar a estos chicos la posibilidad de iniciar su escolaridad, ¿no? Que la educación es la única herramienta que le va a posibilitar a estos chicos defender sus otros derechos como la salud, la seguridad y la justicia el día de mañana. Sí, es cierto, Dardo. Por eso queríamos dar a conocer este hecho que nos pareció importante. Y para ir cerrando, contame, ¿cómo serán las salitas, los horarios, cómo va a funcionar este jardín número 14 Diego Zapa allí en Villa Elisa? Mira, hoy por hoy hay 160 inscriptos. Va a haber 4 salas por turnos, ya está designado el personal docente, son 8 docentes, directora, vicedirectora, secretaria, personal administrativo. Para venir a inscribirse, están de 8 a 12 y de 13 a 17 horas, de lunes a viernes. Hay cupo todavía. Hay un fenómeno que pasó la semana pasada que chicos que estaban inscritos en los jardines privados de acá de Villa Lisa fueron a inscribirse a este jardín, ¿no? Y obviamente el rebote de los demás chicos que no pudieron ingresar a 941 o al San Francisco. Bueno, Dardo, te queremos agradecer, nos alegra que hayan conseguido todo esto y ojalá lo puedan disfrutar de la mejor manera, más allá de la emoción de la familia Zapa, por tener el nombre de Diego Zapa, este jardín número 14, allí en Villa Elisa. Te mando un abrazo y bueno, y nos alegra este logro. Muchísimas gracias y a sus órdenes. Bueno, gracias. Dardo Rodríguez fue el creador de este proyecto de la creación a través del presupuesto participativo de este jardín. Demoró 3 años, pero hoy se inauguró allí el jardín de infantes número 14 de Villa Elisa, que lleva el nombre de Diego Zapa.